andaba muerta, andaba de parranda. Nah, no es cierto. Me fui de vacaciones, gente linda, pues como todo ser humano al año necesitamos un poquito de sol, un poquito de vitamina, que si el abrazo de la familia, de la mamá, del papá, todo eso que uno necesita para tener esa energía y seguir fluyendo por la vida en positivismo, pues a eso fui. Y ya dando el resumen a dónde me he ido, pues me fui a México, a mi querido México, y he aprendido un montón de cosas, he tomado ahí unos cursillos que pronto están ahí por ver, estoy en espera de que llegue un poco de material y así lo puedan ver. Bueno, mientras yo les sigo contando cómo fue este viaje, vámonos con los ingredientes de esta receta. Bien, lo primero que vamos a hacer será tostar nuestros chiles, ya que estos chiles tienen una piel bastante gruesa y es importante retirársela, ya que sin eso no nos quedarían y obviamente es lastimoso estar masticando un chile tan duro y que la primera capa no la retiremos. No te preocupes si ves que se tostan bastante, no se han quemado, solamente es la primera capa de piel. La vamos a meter en una bolsita para que suden por 30 minutos y sea muy fácil después retirar esta piel. Una vez que, como están viendo, están bien tostaditos, a una bolsa bien cerradito por 30 minutitos. Mientras los chiles se van haciendo, vamos a seguir con nuestros demás ingredientes. Una cebollita morada o blanca, da igual, vamos a cortar en cuadritos muy finitos. Posteriormente el ajo, así como también nuestra nuez y la almendra, ok, todo eso lo vamos a poner en un bol. Seguimos con nuestra manzana, solamente coloca uno, recuerda que las porciones que vas a encontrar es para hacer 8 chiles, todo lo demás después de 8 lo multiplicas, ok. Y vamos a hacer cuadros medianos, ok, más o menos grandecitos para que suelte el jugo y tampoco se bata la fruta. Así vamos a hacer lo mismo con cada una de las frutas, pues la pera, el durazno, vamos a cortar igual, todo en cuadritos medianos. Y una vez que ya tenemos al durazno, hay que quitarle la piel, ya que la piel suele pues amargar y no es tampoco muy grato que cuando estés comiendo te encuentres esas pieles rugosas en el guiso. Una vez que ya tenemos todo, vamos a poner un poquitito de aceite de oliva o de girasol, lo que tú quieras, y vamos a sofreír pues las frutas junto con la nuez, la almendra, añadimos las pasas, es muy importante aquí, y ahora sí ya viene la carne. Vamos a dejar que se sofría, el durazno es hasta el final ya que es muy suave y obviamente tiende que si lo agregas al principio a que se deshaga, mejor a la mitad del guiso. Agrega la cucharada de azúcar morena, es muy importante ya que en ello se van a conservar todos los sabores, los olores. Vamos a agregar un toque de orégano también para que no nos siente mal y esto haga muy ligera nuestra digestión, ya que es un plato bastante pesado. Condimentamos sal y pimienta. ¿Qué tal? ¿A qué es bien facilito estar haciendo estos chiles en nogada? No es tan difícil. El chiste es colocar los ingredientes en su medida, lo justo, no agregues demasiado azúcar, si no se va perdiendo ahí el sabor, pero están deliciosos. Ahora vamos con el proceso de los chiles. Como les dije, una vez que sudan, vean con qué facilidad se retira la piel. Yo me puse guantes porque muchas veces te puedes hacer que piquen en tus manos, es precisamente porque son bastante picositos estos chiles. Y una vez que ya los pelamos, vamos a hacer un hoyito por la parte trasera, retiramos las semillas y por ahí mismo es donde nosotros vamos a aplicar el relleno. Si quieres quitar todas las semillas, simplemente dale un poquito de agua y listo. Ahora sí, como están viendo, por la colita, por el rabito, es donde yo empiezo a rellenar cada uno de mis chiles. Bastante generoso, chicos y chicas, no se corten aquí. Los ricos encontrar muy buen relleno. Ahora vamos a hacer la nogada. La nogada es muy fácil. Poner la crema, leche, queso crema,
nuez, almendras, azúcar y medio vaso de vino blanco. Es muy importante el vino blanco. Esto le dará un toque muy, muy rico, entre dulce, amargo. No sé, le aporta muchísimo que le agregues vino. Así que por favor, es importante, lo vamos a batir y una vez que lo batimos, en el mismo caso donde hicimos la carne, vamos a dejar pues obviamente que la crema pues espese un poquito más y es el momento en que vamos a añadir nuestros chiles. 10 minutitos más a fuego muy bajito, los vamos a dejar ahí y están listos para que este 15 de septiembre lleves a tu mesa estos ricos chiles poblanos. Son una delicia, lo mejor de Puebla es también su gastronomía y aquí espero verlo hecho lo mejor posible. Simplemente termino de condimentar con granada y perejil seco y listo, ¡a comer! Puedes perder los siguientes vídeos de Bon Cocina. Seguramente estará sorprendiéndote día a día porque vamos a innovar, vamos a traer una cocina muy buena. Será sorpresa, pero seguro que te va a gustar. Mil gracias por seguir aquí. Te agradezco un montón por esperarme, por seguir ahí siendo tan paciente. Y ya sabes que nos vamos a estar viendo día sí y día también.